Muy buenos días, amigos y amigas. Sean todos bienvenidos nuevamente a un curso más. Le damos las gracias primeramente a Dios por tenernos nuevamente acá dando un curso más desde CEDECAP Guatemala, ¿verdad? Y agradecerlo también a toda la audiencia, que realmente es por ustedes también que nosotros estamos acá día con día haciéndoles llegar todos estos cursos, ¿verdad? Para que usted le saque el mayor provecho posible a estos mismos, ¿verdad? Bueno, el día de hoy les tenemos una gran sorpresa. Bueno, pues es un pastel que vamos a estar trabajando, un pastel que ya muchas personas nos lo habían solicitado. Quien comandará el curso es Oscar Corado, ¿verdad? Oscar va a estar ahí comandando el curso del día de hoy. Su servidor estará ahí al pendiente de todas las notificaciones, mensajes, saludos, consultas y preguntas que nos vayan a hacer llegar por ahí en el chat. Así que aprovechen al máximo este curso, ya que es un curso bastante bonito y un curso que no cualquier día se puede dar, ¿verdad? Así que adelante, Oscar. Sí, sí, gracias, Amner. Sí, ya como lo comentaba Amner, hoy tenemos para realizar, ¿verdad?, en nuestro curso en vivo, vamos a trabajar lo que es el pastel dominó o ajedrez, como lo llaman. ¿Por qué se domina dominó o ajedrez? Por la forma visual que tiene interna, como en la parte superior de nuestro pastel. Como ya lo pudieron ver al inicio, ¿verdad? Vimos que nuestro pastel tiene una forma de un tablero de ajedrez o de dominó, ¿verdad? Por eso es que se le llama de esta manera. En este caso, hoy en el curso vamos a hacer una modificación, porque normalmente lo que se hace para un pastel ajedrez es jugar con dos sabores, tanto vainilla como chocolate, pero en este caso le vamos a dar un giro totalmente y nosotros vamos a hacer nuestro color blanco, nuestro color claro, ¿verdad?, con una crema láctea. Entonces, si quieren me siguen, vamos a ver los ingredientes que vamos a utilizar el día de hoy. Ya después yo los dejo otra vez con hambre para que veamos otra vez la formulación. Para mi base de bizcocho vamos a usar nuevamente nuestra premezcla de chocolate. Esta va a ser mi base oscura. Voy a usar premezcla de chocolate, voy a usar aceite, voy a usar agua y voy a utilizar huevo, ¿ok? Para mi crema voy a utilizar queso mascarpone, crema pura, yogur natural, queso crema, azúcar, leche, gelatina sin sabor y también vamos a utilizar chocolate blanco fundido. Yo en este caso ya lo tengo fundido para aprovechar. Si se dan cuenta, ya lo tengo fundido, ¿sí? Entonces esto lo voy a mantener aquí para que no se endurezca. Entonces estos son los ingredientes que vamos a utilizar. Adicional a esto, vamos a utilizar chocolate oscuro para hacer nuestro cincho de nuestro pastel, ¿de acuerdo? Entonces los dejo con Amner, después regresan conmigo y ya vamos a empezar con el proceso de nuestro pastel, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias, Oscar. Bueno, la elaboración de este pastel es muy sencillo, ¿verdad? Así que presten mucha atención para que se les pueda quedar muy bien la forma en que se hace este pastel. Y como bien lo decía Oscar, normalmente hay personas que este pastel lo hacen con dos bizcochos, uno de chocolate y uno de vainilla, ¿verdad? En este caso no vamos a utilizar bizcocho de vainilla, sino que nuestros cuadritos blancos de la parte interior lo vamos a realizar con nuestra crema especial, que como bien lo decía Oscar, vamos a estar utilizando todos estos ingredientes descritos anteriormente, ¿verdad? Entonces, para la formulación de nuestro bizcocho vamos a utilizar nuestra premezcla de chocolate de Molinos Modernos, y para hacer un bizcocho de un molde número 24 vamos a utilizar una libra de premezcla. A esto le vamos a agregar un 35% de huevo, equivalente a 6 onzas. Le vamos a agregar también un 25% de agua, que equivale a 4 onzas. Y por último, aceite, 28%, 5 onzas. Así que vamos a pasar entonces de lleno a ver lo que es el proceso de elaboración del bizcocho. Y luego, antes de empezar a hacer ya el relleno, la crema, volvemos a pasar conmigo para darles la receta de los ingredientes para la crema. Adelante, Oscar. Sí, así es. Como bien lo explicaba Amner, vamos a hacer por partes, ¿verdad? Vamos a hacer de primero nuestro bizcocho, después vamos a realizar la crema para que no haga una... nos vayamos a confundir, ¿verdad? Entonces vamos a hacer de primero nuestra base oscura. Para esto voy a necesitar todo el huevo, mi 35%, ¿sí? Toda el agua,
sería mi 25%, ¿sí? Y mi premezcla de chocolate. ¿Ok? Con estos tres ingredientes yo voy a empezar a mezclar por 30 segundos en primera velocidad. Cuando hayan pasado estos 30 segundos vamos a aumentar la velocidad a una velocidad media y le vamos y luego vamos a parar. ¿De acuerdo? Contamos nuestra batidora, listamos nuestro timer y empezamos a mezclar 30 segundos, ¿sí? Estos 30 segundos lo que me va a ayudar es a unificar mi mezcla. Si yo vengo y utilizo de una vez mi velocidad media, todo lo que está dentro del tazón va a salir expulsado. Entonces esos 30 segundos es solo para integración. ¿De acuerdo? Como pueden darse cuenta, ya tenemos, ya se empieza a integrar todo lo seco con lo húmedo. Ya vimos que se disolvió completamente el huevo. El agua ya se unificó con el huevo. Ok, ya pasaron los 30 segundos. Vamos a empezar a subir velocidad a una velocidad media. Estos 2 minutos y medio me van a servir para que se empiece a emulsificar. Luego de esto vamos a hacer una limpieza, vamos a agregar nuestro aceite y vamos a mezclar 1 minuto y medio más. Yo creo que le surge una duda a muchas personas, y creo que es una de las preguntas que yo más he resuelto aquí en Del CDCAP. ¿Por qué no le agregamos el aceite de una vez? Vea, a la hora de integrar el aceite de una vez vamos a tener un proceso mucho más largo. Voy a estar mezclando alrededor de 7 a 10 minutos para que haya una emulsión y una unificación de ingredientes líquidos. Acuérdense que el aceite y el agua no se van a ligar, entonces tiene que haber una mezcla de ingredientes para que el aceite se empiece a ligar con el agua y con los demás ingredientes. Por eso vamos a mezclar de primero 2 minutos y medio y posteriormente a eso vamos a mezclar 1 minuto y medio para reducir el tiempo de mezcla. Como ya se los habíamos comentado, el tema de los ingredientes del mezclado, perdón, nosotros, tanto la premezcla de molinos modernos reduce demasiado el tema del mezclado, ¿verdad? Si lo comparamos con otras premezclas en el mercado, se pueden dar cuenta de que sí se extiende alrededor de 7 hasta 10 minutos el tiempo de mezcla. Y como ya lo habíamos comentado, ¿verdad? Acuérdense que el tiempo ahora es dinero, entonces reduciendo ese tiempo, reducimos también nuestro grado. Okay. Ya llevamos 2 minutos 15, perdón. Como pueden darse cuenta, ya se unificaron todos nuestros ingredientes líquidos y nuestra premezcla, ya tenemos un batido, ¿verdad? Y como bien lo decía Amler, ya tenemos los 2 minutos y medio. Paramos nuestra batidora poco a poco, ¿sí? Y como les decía, como ya lo decía Amler, si tienen alguna duda, alguna pregunta, ahorita sería bueno que nos mandaran sus preguntas, ¿verdad? Y nosotros con mucho gusto se las vamos a resolver. Limpiamos completamente nuestra paleta, todas las esquinas, ¿sí? Limpiamos bien. Limpiamos nuestro tazón, vean. Tiene que quedar bien limpio el fondo, vean. Tenemos que despegar todo esto que quedó a los bordes del tazón. ¿Sí? Entonces limpiamos y listo. Con esta limpieza yo ya puedo agregar mi aceite. ¿De acuerdo? Completo nuestro aceite. Quitamos el exceso que queda en el recipiente. ¿Vean? Listo. Y montamos de nuevo nuestra batidora. Vamos a mezclar 1 minuto y medio más. Vamos a darle start al timer. Y listo. 1 minuto y medio más. Y eso es todo para nuestra base de bizcocho. ¿Ok? Entonces, como pueden darse cuenta, ya se está integrando el aceite. Ya vemos, se ve una separación de los ingredientes, pero conforme el tiempo se va a ir ligando. Preparamos nuestro molde previamente engrasado. Yo ya lo tengo engrasado. Para su seguridad le pueden agregar un poquito de harina también, por seguridad, ¿verdad? Para que no se vaya a pegar.
¿de acuerdo? En este caso yo lo tengo únicamente engrasado, pero siempre es mejor agregarle un poquito de harina para tener bastante seguridad. Acuérdense que nuestros moldes los vamos lavando, entonces la capa antiadherente que va tomando con la grasa que nosotros le vamos colocando se va desgastando. Entonces va a llegar un momento que ya no va a tener esa capa antiadherente y se va a empezar a pegar el producto. Por eso yo les recomiendo que agreguemos un poco de harina, pues, polvemos bien y ya podemos servir nuestro batido. ¿Ok? Ok. 1:30. Listo. Entonces, esto era lo que yo les decía. Lo engrasamos, colocamos un poquito de harina. Agregamos que llegue completamente a todas nuestras partes del molde. Y listo. Quitamos exceso y ya tenemos nuestro molde polveado. ¿Ok? Desmontamos nuestra batidora. Y vamos a limpiar bien nuestra paleta. Estamos haciendo una libra. Entonces, una libra de premezcla, según yo las pruebas que he hecho aquí en el CDCAP, yo sé que una libra de premezcla me va a servir para un molde número 20, para un molde número 22, para un molde número 24. Y este va a tener un buen tamaño. Si yo voy a utilizar un molde número 26, yo le voy a agregar 4 onzas más. Si yo voy a agregar un molde número 30, se pueden ir con las otras con 4 onzas más, o puede ir hasta con 6 onzas más. Si yo ya voy a utilizar un molde 32, yo le voy a agregar 40 onzas de batido. 40 onzas de batido. Y la sugerencia es que si tuvieran dos moldes, que hicieran dos moldes de 40 onzas. ¿Por qué? Porque así reduzco también mi tiempo de horneo. Entonces, estas 40 onzas en un molde número 32 me va a hacer un tiempo de alrededor de unos 50 minutos. Si yo llenara mi molde alrededor de 3 cuartos de molde, yo sé que me puede llegar hasta una hora y media, hasta las 2 horas de horneo. Entonces, yo recomiendo mejor hacerlo por dos partes, ¿verdad? Bueno. Tenemos nuestro molde. Hacemos bien nuestra limpieza, como ya les había comentado, vean. Tenemos que despegar completamente y vamos a agregar toda nuestra mezcla. Miren, completa, ¿sí? Acuérdense que este utensilio que estoy utilizando se llama miserable. ¿Por qué le llaman miserable? Porque vean, no deja nada en el tazo. ¿Miren? Okay. Listo. Tenemos nuestro bizcocho. Listo. Ok, entonces este bizcocho lo vamos a llevar a horno y vamos a hornear a 150, puede ser de 145 a 150, para que me salga lo más parejo posible. ¿De acuerdo? En este caso, yo que voy a utilizar mi horno industrial, voy a hacer una modificación con esta temperatura. Acuérdense que solo voy a hornear un pastel. No es lo mismo hornear un pastel a tener lleno el horno. Si yo tuviera alrededor de 5 o 4 pasteles, sí me puedo ir con 150. Pero en este caso, que estoy utilizando solo un molde, me voy a ir con 135 a 140 grados. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a horno. Tiempo y yo a los 45 minutos yo voy a ver cómo va mi bizcocho ya de cocina, ¿de acuerdo? Seguimos con nuestra crema. Vamos a pasar al tema de la crema y les voy a recordar los ingredientes que vamos a utilizar. Después vamos a pasar con hambre para ver de nuevo la receta. Vamos a utilizar queso mascarpone, ¿de acuerdo?
vamos a utilizar crema pura, crema, crema pura. Vamos a utilizar queso crema. Vamos a utilizar leche líquida. Vamos a utilizar gelatina sin sabor. Esto, por favor, si lo pueden poner en un recipiente que pueda aguantar el tema de microondas, sería mucho que mejor. Hoy vamos a utilizar microondas. Vamos a utilizar chocolate blanco fundido. Eso lo tengo yo a baño María, que se está fundiendo ahorita, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar yogur natural y vamos a utilizar azúcar, ¿de acuerdo? Estos ingredientes son los que me van a servir para tener nuestro relleno de crema, ¿de acuerdo? Pasamos con Abner y ya los dejo con la formulación. Gracias, Oscar. Bueno, la receta que vamos, las cantidades que vamos a estar utilizando de estos ingredientes son los siguientes. Queso mascarpone vamos a estar utilizando 3.25 onzas. Queso crema 6.25 onzas. Crema pura vamos a estar utilizando 1 libra, equivalente a 16 onzas, ¿verdad? Leche líquida 3.25 onzas. Gelatina sin sabor 0.5 onzas, media onza, ¿verdad? Yogurt natural 4 onzas. Chocolate blanco fundido 2.25 onzas. Y azúcar 3.5 onzas. Esas son las cantidades de estos ingredientes que vamos a estar utilizando para la crema, que es lo que nos va a dar el cuadriculado blanco, de color blanco, ¿verdad? Entonces, aprovechando, quiero enviarles un saludo a todas las personas que ya se han hecho presentes por ahí. Por el momento son 420 personas las que nos están viendo, así que muchísimas gracias por esa fidelidad, ¿verdad? Y por estar pendientes ahí siempre de nuestros cursos. Le enviamos un saludo a Gregoria Monroy, a Karen de Chinchilla, a Díaz Calú, a Siria del Cid, a Maribel Corominal, a Miriam del Carmen Chabac, desde Virginia nos está viendo ella, muchas gracias por esa sintonía, a Silvia Janet Vázquez, a Felipe Valentín Cuá, a Elda Cinto, a Aura Rodríguez, a Sara de Díaz desde Villanueva, a Eliane Eli, a Xiomara Lorenzo de Blanco, a Elsie de Palencia, a Oriana Álvarez y a Viviana Morataya. De momento estas son las personas que les enviamos saludos. En un momento ya nos vamos a dedicar 100% a lo que es resolver las consultas y a enviar más saludos. Bueno, pasamos ahora con Oscar para ver el proceso de elaboración de la crema. Buenísimo, gracias, Ana. Bueno, veamos. El proceso de la crema es literalmente fácil. Como primer punto vamos a tomar nuestra gelatina sin sabor y nuestra leche. Vamos a empezar a aumentar, a hidratar nuestra gelatina sin sabor. Solo se la agregamos. ¿Sí? Y la dejamos reposar, que se humecte, ¿sí? Que toda la gelatina se vaya humectando con nuestra leche. Si no tuvieran leche lo pueden hacer con agua, claro, lo podemos hacer, pero para que tenga ese toque más lácteo lo estamos haciendo con leche, ¿ok? Dejamos que se humecte, vamos a dejar que se humecte bien, lo mezclamos para que llegue a todos lados de donde está la gelatina, ¿ok? Bueno, entonces ahorita vamos a utilizar un bol más grande donde nosotros creamos que vaya a tener la capacidad donde vaya a caber todos nuestros ingredientes y vamos a agregar nuestra crema, vean, toda nuestra crema, completa. ¿De acuerdo? Y voy a agregar mi azúcar. ¿De acuerdo? Agregar el azúcar. Con el batidor de mano voy a empezar a mezclar para que se vaya a desintegrar nuestro azúcar. ¿De acuerdo? ¿Sí? En este caso estamos agregando nuestro azúcar para que le dé dulzor a la crema. Si nosotros no le queremos agregar azúcar, nuestro relleno o nuestra crema va a ser un poquito ácida, ¿sí? Entonces ya va a depender al gusto de ustedes si le quieren dejar el azúcar o quitar el azúcar. A mi criterio yo se la dejo, ¿sí?
porque muy ácido también es un poquito desagradable para las personas. Entonces yo por eso le agrego la crema, el azúcar. Mezclo. ¿Sí? Mezclo bien. Y cuando ya tengamos una integración, alrededor de unos 3-4 minutos, vamos a seguir mezclando. Vamos a tener ya una, ya vamos a tener toda nuestra azúcar disuelta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si yo no tuviera mi globo de mano, no se preocupen, utilizamos nuestra paleta y vamos a empezar a mezclar. ¿Vean? Si yo lo quisiera hacer ya en una mayor cantidad, ya quisiera hacer utilizar mi batidora, también lo puedo hacer. Lo único que vamos a trabajar es una velocidad bien baja, ¿de acuerdo? Entonces, ¿ve? Mezclamos y listo. ¿Sí? Nosotros vamos a sentir a la hora que nosotros pasemos nuestra miserable o nuestro globo si hay todavía grumos de azúcar. Bueno, en este caso yo ya no tengo grumos de azúcar y entonces ahorita llevo mis demás ingredientes lácteos a la mezcla. Agrego mi yogur. ¿Sí? Agrego mi yogur. Agrego mi queso mascarpone. Si en algún dado caso no llegaran a encontrar queso mascarpone, pueden utilizar un queso ricota o en el mejor de los casos, si no hubiera ninguno de estos dos quesos, podrían usar hasta un requesón, ¿de acuerdo? El requesón tiene la misma textura que estos quesos. Empezamos a mezclar. ¿Vean? Inclusive yo diría, Oscar, de que este tipo de mezcla también la pueden hacer con sus batidoras de manos, ahí de mano. Una persona ahí nos preguntaba cuánto tiempo más o menos con batidora de mano se hace la premezcla de chocolate. Bueno, puede trabajarla también con batidora de mano, únicamente respete las velocidades que se le indicaron, 30 segundos a velocidad baja, 2 minutos a velocidad media, luego hacemos limpieza, agregamos aceite y 1 minuto y medio más a velocidad baja. No hay ningún problema que usted utilice la batidora de mano. Otra persona por ahí nos estaba preguntando también si el bizcocho se puede hacer con harina. Sí se puede, claro que sí. La verdad es una receta de pastel ambiente, así que sí lo puede hacer, por supuesto. Lo único que ahí varían las cantidades, tanto las cantidades de ingredientes extras a utilizar, como también el proceso, ¿verdad? Porque el proceso ahí sería mucho más largo. Estamos hablando de un proceso aproximadamente de 45 minutos de cremado y de batido con harina normal. Con nuestra premezcla, recuérdense que de 5 a 6 minutos ya tenemos nosotros nuestro batido preparado, ya solo para llenar los moldes y luego para ingresar al horno. Sí, así es, como dice Amber, vean. Nosotros les damos una sugerencia de utilizar premezcla porque nos va a facilitar tema, primero el proceso, segundo el tema de los tiempos y tercero, que creo que es lo más importante y lo que buscamos nosotros en nuestros negocios, que mi producto vaya a ser duradero, ¿verdad? No que en unos 5 días ya vaya a estar duro, que ya vaya a tener temas de resequedad, de esponjosidad, la esponjosidad se haya perdido y todos estos temas, creo que me va a ayudar y me va a beneficiar mi premezcla. Entonces ya va a quedar a criterio de ustedes. Claro que lo pueden hacer con una receta de base harina, ¿verdad? ¿Vean? Entonces ya tengo aquí mezclado mi azúcar, la crema, yogur y el queso mascarpone. ¿De acuerdo? Vamos a agregar nuestro queso crema. ¿Sí? Todo nuestro queso crema. Tal vez algunas personas se van a preguntar, ¿por qué la receta dice una libra y ahí se mira más de una libra, ¿verdad? De lo que estoy haciendo de crema? Porque yo voy a tratar de decorar alrededor de 2 a 3 pasteles, ¿sí? Entonces vean, yo empiezo a mezclar hasta que se empiece a disolver todo mi queso crema. Miren, hago limpieza, me puedo ayudar de esta forma como que lo estuviera pachando. ¿Sí? Eh,
únicamente comentándoles de que ahí les estoy respondiendo a algunas personas directamente en el chat, ¿verdad? Entonces, para que estén pendientes por ahí, porque yo creo que no nos va a dar tiempo de resolver todas las preguntas, porque el proceso es un poquito largo, ¿verdad? Y lo que queremos es de que se enfoquen directamente en lo que es el proceso. Así que les estoy respondiendo ahí a algunas personas directamente en el chat, para que puedan ahí revisar muy bien, ahí va a estar, ahí va a encontrar la respuesta. Bueno, veamos. Entonces empezamos a integrar bien nuestro queso crema y todos nuestros lácteos, ¿sí? Mezclamos, van a ver que queda ligeramente con grumos. Pero si yo no quiero que queden esos grumos, con mi batidora lo puedo dejar más fino, ¿verdad? Pero yo, en este caso, sí, yo lo quiero un poquito con grumos, porque me va a ayudar también a la textura. Porque yo voy a manguear esta crema, no quiero que sea tan fluida. ¿De acuerdo? Tengo mis lácteos. Y ahora, si pudieran tener ayuda a la hora de agregar nuestro chocolate, sería mucho que mejor, una persona que estuviera agregando y otra persona mezclando. ¿Por qué? Acordémonos que nuestro chocolate tiene un porcentaje de grasa. A la hora de tener contacto con frío, va a tener un choque de temperatura. Entonces pueda que esté muy frío y pueda que se endurezca demasiado rápido. ¿Ok? Entonces aquí, vea, yo voy a ir agregando mi chocolate. Nancy Vázquez nos pregunta qué crema, cuál es la crema, la crema pura. Entonces, la crema pura que estamos utilizando es la crema que usted utiliza para sus frijolitos, ¿verdad? Esa es. ¿Vea? Y respondiéndole a Vicky Cal, nos pregunta si se puede sustituir el queso mascarpone. Sí, hace un momento el profesor Oscar nos estaba indicando que puede sustituir muy bien el queso mascarpone por algún queso ricota o quizás también hasta por un requesón, ¿verdad? Miren, entonces ya mezclamos bien, ¿de acuerdo? Ok, ¿ven? Como les digo, yo necesito que no tenga demasiada fluidez ni que esté tan demasiado fina mi crema, porque la voy a manguear. Entonces estos grumitos que se ven ahí me van a ayudar también a que tenga un poco más de firmeza mi crema, ¿de acuerdo? Como pueden darse cuenta, ya integramos bien nuestro chocolate, ¿sí? Vamos a seguir mezclando un par de minutos más. Ok, vean, miren cómo se ve ahora mi gelatina sin sabor. Vean, miren, ya no se mueve, ya se humectó demasiado mi gelatina. Miren, no se cae. Entonces, esto lo voy a llevar al microondas por 30 segundos hasta. Por lapsos, perdón, de 30 segundos hasta que se funda completamente. Quiero aprovechar para enviarle un saludo ahí a Vanessa Hernández, a Leila Cisneros desde Escuintla, a Evelyn Salvador, a Betsabe Zalaya, a Dina Ortiz, a Hilda Vivas Saavedra desde México. Nos está viendo Hilda, muchas gracias, un abrazo, muchas gracias por ahí seguirnos. A Jessica Gallardo, a Daisy González desde Gualanza Capa, un abrazo. Gaspar Lucas, a Gredo, a Liz Sandoval de Flores, a Rosa Pistún, a Elvis Max y a Sarita Ramírez. Esos son los saludos que tenemos hasta el momento. Más adelante vamos a estar ahí enviando otra vez saluditos. Y bueno, alguien nos está preguntando si podemos enfocar nuevamente la cámara a lo que es la pizarra. Por favor, ahí le vamos a pedir a producción. La receta que estamos utilizando es una receta con premezcla de chocolate de Molinos Modernos. Utilizamos una libra de premezcla para un molde número 24. ¿Qué es lo que le agregamos a esta libra de premezcla? Bueno, le agregamos el 35% de huevo, que equivale a 6 onzas. Agua 25% a 4 onzas, aceite 28% equivalente a 5 onzas. Para el relleno, que es la crema que hace un momento el instructor Oscar estaba enseñándonos, es
queso mascarpone, estamos utilizando 3.25 onzas, queso crema 6.25 onzas, crema pura, que es la crema que usted utiliza para sus frijolitos, ¿verdad? Estamos utilizando una libra o el equivalente a 16 onzas. Leche líquida 3.25 onzas, gelatina sin sabor 0.5 onzas, yogur natural 4 onzas, chocolate blanco fundido 2.25 onzas y azúcar normal 3.5 onzas. Esos son los ingredientes y las cantidades que estamos utilizando para el relleno. Marcas, bueno, pues usted decide qué marca utiliza, ¿verdad? Hay demasiadas marcas. Y todo se tiene que basar en la calidad y más que todo en el sabor que usted le quiera dar a este tipo de pastel, ¿verdad? Así que las marcas no se las recomendamos, usted escoge la calidad de su producto, ¿verdad? Así como los sabores. Adelante, Oscar, ¿cómo sí, vamos? Sí, claro, vea. Entonces aquí yo estoy terminando de desintegrar ya mi gelatina sin sabor. Sí, se puede formar unos pequeños grumos, pero nosotros los vamos a tratar de disolver con nuestra micelar. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a darle unos 30 segundos más. En lo que están los 30 segundos, nosotros seguimos mezclando, vea. Nuestra crema, vamos a esperar los 30 segundos de mi gelatina sin sabor. Ok, seguimos mezclando, vea, seguimos mezclando y vamos a dejar que se enfríe para nos agregarla directamente a nuestra crema. De acuerdo, ya tiene unos poquitos grumos, ahorita se los vamos a disolver. Bueno, pasamos con nuestro bizcocho, ¿de acuerdo? Dejamos nuestra crema aparte, todavía no le voy a integrar la gelatina sin sabor con la leche, porque si no me va a cuajar muy rápido, ¿de acuerdo? Voy a hacer primero mis cortes del bizcocho, posteriormente a eso yo voy a agregar ya mi gelatina sin sabor para que empiece a cuajar. Si yo le agrego la gelatina sin sabor de una vez, puede que esté muy dura o esté muy sólida ya a la hora de armar mi bizcocho, ¿verdad? Bueno, entonces ahora yo ya tengo un bizcochito listo, ¿sí? De chocolate. Voy a tomar mi base giratoria. Voy a tomar mi cuchillo también. Ahí está mi cuchillo. Vamos a hacerle primero nuestros primeros tres cortes. Vean, vamos a hacer alrededor de el grosor del cuchillo. Vamos a hacer primero. El primero solo marcamos. Cuando terminemos todo, cortamos. ¿De acuerdo? Por ahí algunas personas nos están preguntando, bueno, si no tengo crema láctea, tengo crema para batir, ¿será que puedo utilizar crema para batir? Bueno, usted puede utilizar lo que usted desea, ¿verdad? Pero únicamente sí les recordamos que si usted cambia algún ingrediente del que le estamos brindando nosotros, lógicamente los resultados van a ser diferentes, tanto en aspecto visual como también en el sabor, ¿verdad? Entonces, pero igual, usted no puede, usted si quiere cambiarle algo, lo puede hacer con todo gusto, ¿verdad? Porque es usted la persona que elige cómo hacerlo y de qué hacerlo, ¿verdad? Entonces,
Pero sí, tome en cuenta todo esto, ¿verdad? Si usted le sustituye la crema pura por crema para batir, ya después los resultados no van a ser los esperados, ¿verdad? Tanto en sabor como de forma visual. Sí, vea, si nosotros sustituimos nuestra crema por una crema para batir, no vamos a tener nuestro sabor lácteo, ¿verdad? Acuérdense que la mayoría de cremas ahora por las nuevas formulaciones, hay cremas que no son lácteas totalmente, ¿verdad? Son, pueden ser, perdón, son, no son naturales, son artificiales, ¿sí? Entonces puede ser que tengan varios químicos que hagan el sabor, pero en realidad no son lácteos, ¿verdad? Bueno, entonces vean, tenemos tres piezas, ¿de acuerdo? Con estas tres piezas yo voy a empezar a trabajar, vean. Otra de las cosas. Yo previamente, yo ya tenía hecho este mi molde, ¿de acuerdo? Que yo lo realicé de la siguiente manera, vean. Entonces, con esto, yo voy a agarrar mi base. Mi base de pastel. Y yo voy a marcar la circunferencia de mi base de pastel. En este caso yo lo voy a hacer de la siguiente manera. Con un lapicero yo voy a empezar a agarrar la circunferencia de toda mi base, ¿sí? En este caso, ojalá lo vea la cámara, yo aquí marqué, vean, en esta parte yo marqué, ¿sí? Aquí están mis marcas, que esto es la circunferencia del pastel, ok. Yo a esto, vean, es el mismo tamaño, yo esto lo voy a recortar, ¿sí? Vengo yo y voy a recortar toda mi circunferencia para al final yo vaya a quitar esta parte. Posteriormente a eso, con la ayuda de una regla, yo voy a empezar a hacer mediciones del tamaño que yo desee. En este caso yo voy a hacer mediciones de 3 centímetros. 3 en diferentes puntos. 3. Otros 3. Otros 3. Y otros 3. Entonces quiere decir que voy a tener de primero mi primer círculo de 3 centímetros. Esto me va a medir 3 centímetros. ¿Ve? 3 centímetros cabales, no sé si lo ven ahí, ¿de acuerdo? Ok, entonces yo voy a venir y lo voy a cortar. Luego de esto voy a hacer otras mediciones de 3 centímetros a toda la circunferencia y voy a sacar mi segundo aro, ¿de acuerdo? Mi segundo aro. Después que recorte esto voy a sacar otros 3 centímetros para tener mi tercer aro y finalizar con la parte del centro, ¿de acuerdo? Vean, tenemos uno que sería el tamaño del bizcocho, vean ahí, es el tamaño del bizcocho. Dos, segundo aro de 3 centímetros, el tercer aro de 3 centímetros igual y mi cuarto aro de 3 centímetros igual, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hice? Lo hice con una base, con una base de duropor para pastel, ¿de acuerdo? Ok, entonces buscamos nuestra parte de abajo, ok, y con nuestra primer pieza vamos a cortar, vean, vamos a cortar para que me quede el aro que yo necesito. ¿Sí? Es mejor si le dan dos vueltas. Acuérdense que como tiene dientecitos el cuchillo, ahí tal vez hay algunas partes que no las cortan. Vean, miren el primer aro, ¿de acuerdo? Que sería este, ¿sí? Mi primer aro. Tengo mi base aún y voy a tomar mi segundo aro,
y empiezo a cortar. ¿Sí? Segundo aro, dos vueltas, acuérdense que las dos vueltas van a ser importantes para que corte completo. ¿Vean? ¿Vean? Segundo aro. Y mi segundo aro. Miren. De acuerdo. Y por finalizar, mi tercer aro. Entonces aquí voy a cortar despacio. ¿De acuerdo? En este me salió de uno. Miren. El primer arito. El segundo. Y tercero. Y mi parte final. ¿De acuerdo? Todo esto lo vamos a hacer con las dos piezas más. Yo previamente ya tenía ya unos cortes hechos, vean. Tengo uno, dos, tres y cuatro. ¿Sí? Uno, dos. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a hacer con todo el pastel. ¿Sí? Con todo el pastel. ¿De acuerdo? Bueno, entonces los voy a dejar un ratito con hambre para que retomemos de nuevo la fórmula. Yo voy a ver cómo ya va mi gelatina sin sabor, si ya temperó. Y ya vamos a empezar a armar esto. ¿De acuerdo? Sí, claro. Gracias, Oscar. Bueno, por ahí una persona nos estaba preguntando, ¿cómo saber qué cantidad de mezcla le puedo echar a un molde? Bueno, les comento, un molde número 24 nosotros normalmente le echamos de 30 a 32 onzas de batido, que esto equivale a una receta de una libra de premezcla, ¿verdad? Si estamos utilizando nuestra premezcla. Entonces lo que usted puede hacer es venir, dividir esa cantidad en onzas de batido, lo divide dentro del número del molde que es el número 24, por ejemplo, y el total luego lo multiplica por el número de molde que va a utilizar, ya sea número 26, número 28, número 30, número 32 y así sucesivamente. Esa es una de las maneras más prácticas de poder sacar un cálculo más o menos de cómo poder llenar los moldes de pastel, ¿verdad? Los datos que le estoy dando es para un pastel por lo regular de un tamaño de aproximadamente de 3 pulgadas, ¿verdad? Es un poquito alto, entonces tome como referencia eso. Otra persona nos indica, nos pregunta, para un molde número 28, ¿qué cantidad de mezcla sería? Bueno, haga la misma operación que acabo de explicar, ¿verdad? Tome de referencia 32 onzas de batido para un molde número 24. Haga ahí la conversión y luego multiplica por el número de molde que vaya a estar utilizando, ¿verdad? Le quiero enviar un saludo a Oscar Cervantes. Nos pregunta dónde puedo encontrar la receta. Bueno, esta receta quedó ya publicada minutos antes de iniciar el curso. Ahora, si no, pues de igual forma, este curso queda grabado también siempre en nuestra página de Facebook. Luego de un par de horas puede volverlo a reproducir. Ahora, si no, en un par de días ya va a estar dentro de nuestro canal de YouTube como CDCAP Guatemala. Un saludo para Damaris desde San Francisco, California. Nos está viendo, nos agradece por las recetas. Dice, van a tratar de hacerlas por allá. Bueno, pues muchas gracias, Damaris. Por ahí esperamos fotografías de los productos, de los ensayos que vayan a estar realizando. Oye, Juan Chitay, a Marta Argueta, nos pregunta nuevamente Marta, para un número 24, ¿qué cantidad de premezcla? Bueno, el molde que estamos utilizando hoy es un molde número 24. A este molde nosotros le agregamos una receta total de una libra de premezcla, ¿verdad? Vamos a enfocar nuevamente la cámara y la receta para una libra de premezcla es 6 onzas de huevo, 4 onzas de agua y 5 onzas de aceite.
Esa es nuestra receta para una libra de premezcla, que en total sería 10, serían 15 más 16, 31 onzas. 31 onzas de batido fue lo que le agregamos a nuestro molde número 24. Respondiendo nuevamente a una persona, ahí tienen una duda con respecto a la crema pura. Nos preguntan nuevamente qué clase de crema, si es crema para batir o crema láctea. Bueno, es la crema láctea, es la que usted utiliza con sus frijolitos, para sus cenas, para sus desayunos, ¿verdad? Con sus platanitos y demás. Esa es la crema pura que nosotros estamos utilizando. Miriam del Carmen Chabac dice si se puede temperar el chocolate. No muy entiendo esta pregunta, Oscar, no sé si me podrías ayudar. El chocolate, a la hora de temperarlo, vamos a correr un poquito más el riesgo. ¿Por qué? Porque acuérdense que vamos a ver un choque de temperaturas. Mi crema, mi yogur, queso crema, el queso ricota están fríos. Entonces, a la hora de bajarle un poco la temperatura al chocolate, puede que haya un choque de temperatura y puede que se endurezca de un solo mi chocolate. Entonces, yo sí prefiero y le recomiendo que sea recién sacado de baño María, agregarlo a la crema. ¿De acuerdo? Ok, gracias, Oscar. Bueno, vamos a enviar un par de saludos más a Rocío Cardona, que nos está viendo ahí desde San Marcos. Dice, Oscar Cervantes, desde que nos está viendo desde ahí, desde la planta de producción de San Martín. Bueno, un abrazo ahí a todos los trabajadores de Panadería San Martín. A Jocelyn Solórzano, a Judith Mazariegos, a Rosa Abreu, desde República Dominicana. Muchas gracias a todas esas personas que nos están viendo desde fuera de nuestras fronteras, ¿verdad? Muchas personas nos siguen desde República Dominicana, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, México, España, Estados Unidos. Muchas gracias a todas esas personas por sernos fieles, ¿verdad? Realmente estamos muy felices de ello. Bueno, vamos a enviar un saludo más a Delmi Luna, a Maribel Guerrero, a María de los Ángeles Ibáñez, a Ivonne Galvez y a Elsa Gladys Beltrán. Hasta ahí vamos a llegar con los saludos y vamos a proceder ahora con el proceso de ya la decoración de este rico pastel. Adelante, Oscar. Sí, vea. Entonces yo, como les había comentado, no había agregado mi gelatina sin sabor porque corría el riesgo de que se endureciera demasiado rápido mi crema, ¿verdad? Entonces vean, se desintegraron completamente los grumos. Voy a tomar y voy a mezclar y voy a ir agregando mi gelatina. Mezclamos bien. Okay. Teodora Juárez nos pregunta, si no tuviera microondas, ¿cómo puedo hacer para la gelatina? Bueno, puede calentar agüita, ¿verdad? La hidrata primero con agüita normal, ambiente, y luego le agrega, o ya sea la leche, ¿verdad? Calienta un poquito la leche y luego ya se la agrega para que se derrita, ¿verdad? Eso es lo que buscamos únicamente. Sí, así es, como lo decía Amber. Vean, si yo no tuviera microondas, bien lo puedo hacer a un baño María, ¿verdad? Un baño María, agrego mi gelatina, mi leche o agua, hidrato, lo llevo a baño María y empiezo a mezclar hasta que se disuelva completamente, ¿de acuerdo? Vean, ya tengo mi crema, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ir con el armado de mi bizcocho. Volvemos a sacar. Por cada nivel de pastel son 4 piezas, ¿de acuerdo? Son 4 piezas. Voy a agregar mi base. Voy a agregar mi primer pieza. Y para esto yo voy a utilizar un cincho. ¿Ya? Un cincho ajustable, ¿de acuerdo? Un cincho ajustable.
si yo no tuviera esto, en algún lado yo no tuviera esto, lo puedo hacer en un molde de pastel. En el mismo molde de pastel que yo utilicé, lo puedo hacer. Adicional a esto, yo voy a utilizar tiras de acetato. ¿Sí? Tiras de acetato. No sé si lo puede ver la cámara. ¿Sí? Son tiras de acetato. Esto me va a ayudar a que no se vaya a pegar mi pastel al cincho que yo le voy a colocar. ¿De acuerdo? Voy a agregar mis tiras de acetato. ¿Vean? Y listo. Y voy a hacer la presión hasta que llegue a mi hasta el contorno de mi bizcocho. Vea, no lo tengo que apretar demasiado porque no voy a destruir mi primer aro. ¿De acuerdo? Mi crema, vea, mi crema, como les dije, esto, si yo lo iniciaba desde que empecé la crema, podría ponerse dura, pero en este caso yo todavía la tengo un poquito fluida. Me voy a ayudar con frío, lo voy a meter alrededor de unos 30 a un minuto, unos 30 segundos a un minuto, para que vaya cuajando. ¿De acuerdo? Para que vaya cuajando. Y ahorita voy a colocar, si puse el primero, si coloqué el primero, el segundo va a ir vacío, me toca el tercero, ¿sí? Acuérdense. Vea. Listo. Entonces, estas partes que no tienen nada, que están vacías, yo las voy a llenar con crema. Estas partes yo las voy a llenar con crema, ¿sí? Después que haya llenado con crema, voy a hacer una inversa. Ya no voy a colocar bizcocho, sino que voy a colocarlo en donde yo no puse, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Si yo no tuviera el cincho, voy a utilizar un molde, el mismo molde que yo utilicé. Voy a agregar con papel parafinado. Mis hojas de acetato. Y voy a partir solo el centro, ¿vea? Para cubrir la parte de abajo de mi molde. Colocamos, ¿sí? Y aquí vamos a ir colocando nuestro papel parafinado, ¿sí? Nuestro papel acetato, perdón. Entonces voy a colocar a partir. Y me voy a ir de esta forma. ¿Vea? Listo. Ok. Entonces ahí nos tocaría agregar nuestra parte baja del bizcocho. Vamos a ver. Vamos a ver con esto. ¿Sí? Miren. Ahí quedó. Listo, mire, tenemos lo mismo. Y nuestra segunda parte. Listo. Ok. Si quisieran que sea un poquito más manejable, podrían refrigerar un poquito sus bases.
¿sí? Con sus bases refrigeradas va a ser un poquito más, más fácil de manejar. Ayuda de una manga, voy a rellenar la manga. Y voy a empezar a rellenar. ¿Eh? Esta parte era el centro. Y listo. A ver, voy a cortar un poquito. Y listo. De la misma forma aquí. Centro y ya me voy de esta forma. Voy a tomar mi manga. Y voy a rellenar de nuevo. Excelente, Oscar. Yo la verdad estoy muy contento. Me siento bastante feliz porque hasta el momento son 500 personas que nos están viendo ya desde hace media hora. Se han mantenido, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por eso, ¿verdad? Por estar ahí pendientes de este curso. Realmente es algo innovador, ¿verdad? Así que saquen el mayor provecho. Quiero agradecerle también ahí a Juliana Bolívar y a Johnny de Marroquín, que ahí nos apoyan siempre con sus conocimientos también, y les responden ahí algunas personas que nos están haciendo preguntas. Así que muchas gracias a las dos y les mandamos un fuerte abrazo. Bueno, entonces ya tenemos nuestras dos bases listas, ¿verdad? Seguimos. Como les había comentado, ahora vamos a colocar en la parte donde pusimos crema nuestro bizcocho. ¿Sí? Y vamos a ir allá. Okay. Y vamos a ir agregando
quitar la parte que me hace falta. Vamos a seguir rellenando. Si ustedes lo quisieran rellenar, ya sea con una taza o con un dosificador, también lo podrían hacer, porque es un poquito más fácil. Yo en este caso estoy utilizando una manga. ¿Ya vieron cómo va quedando? Vamos a rellenar de nuevo nuestra manga. Vamos a emparejar. Veamos. Entonces aquí, acuérdense que sacamos tres pedazos al final de cada bizcocho. Vean. Yo lo voy a hacer de tres niveles. Entonces ahorita me toca mi último nivel, el fondo. ¿Sí? Y aquí va a ayudar con
con el boleador ahora. Vea. Agregando crema. Bueno, ya hace falta. ¿Sí? Ahora bien, como este ya es mi último nivel, yo le voy a hacer una capa. Aparte de los rellenos de donde me hacen falta, yo le voy a hacer una capa adicional a mi bizcocho porque necesito que me quede liso. ¿De acuerdo? Y con otro ya estamos. Vamos ahí. Vamos a emparejar. Entonces ya tenemos nuestra base hecha. Entonces aquí vamos a limpiar este exceso que se me pegó aquí. Lo vamos a llevar a refrigeración. ¿Será que me avise el refrigerador? Ok, seguimos con nuestra base de pastel. Y acordémonos, ahorita nos toca esto. Vea, si les pasa esto, que se rompe, no tengan pena. Aquí lo armamos dentro de nuestra base. ¿Sí? Se rompió, solo la agregamos de nuevo. Y vamos a ir agregando nuestra crema. Otra vez. Acordémonos que aquí vamos a rellenar todo. ¿De acuerdo? Vamos a refrigerar de igual manera. Y esperar que tenga la temperatura. Le falta un poquito arriba para cortar.
y vamos a esperar alrededor de unos 15 a 20 minutos para que cuaje, ¿de acuerdo? Vamos a pasar con Amner nuevamente para ver el tema de la forma. Bueno, gracias Oscar. Bueno, en este momento vamos a ver algo muy importante, un punto muy importante, y es el costo de este producto, ¿verdad? Bueno, todo se ve bonito, el proceso, el sabor y toda la cuestión, ¿verdad? Pero algo muy importante es siempre verificar nuestros costos, ¿verdad? Para poder saber a cómo venderlos, a cuánto venderlos y realmente buscar un mercado para este tipo de productos, ¿verdad? Entonces, la receta es esa, la que estamos trabajando es de premezcla de chocolate de Molinos Modernos, 100%, nuestro 100% es nuestra una libra, ¿verdad? Huevo 35%, 6 onzas, agua 25%, 4 onzas, aceite 28%, 5 onzas. Eso es para lo que es nuestro bizcocho. El bizcocho que estamos haciendo es de un molde número 24. Ahora, en la parte de abajo tenemos nuestros ingredientes para el relleno, que fue nuestra crema, ¿verdad? A esta crema le agregamos lo que es queso mascarpone 3.25 onzas, queso crema 6.25 onzas, crema pura, crema láctea 1 libra o 16 onzas, leche líquida 3.25 onzas, gelatina sin sabor 0.5 onzas, yogur natural pues es un yogur sabor neutro, ¿verdad? Que no tiene un sabor en específico, ese es el que utilizamos. 4 onzas de yogur natural, chocolate blanco fundido o derretido, este es un chocolate cobertura, ¿verdad? Cobertura para frutas lo que utilizamos para hacer los cinchos de los pasteles y demás, ¿verdad? Chocolate blanco fundido 2.25 onzas y por último azúcar normal 3.5 onzas, ¿verdad? Como pueden observar en la última columna, que es esta, tenemos el precio de todos los ingredientes basándonos en nuestras cantidades, ¿verdad? Como por ejemplo, nuestra premezcla de chocolate utilizamos una libra vale 12 quetzales. Huevo son 6 onzas, nos equivale a 3.75 quetzales. Agua 4 onzas, 2 centavos. Y aceite 5 onzas, 1.71 quetzales, ¿verdad? Adicional, le agregamos los costos de los ingredientes para el relleno. De queso mascarpone utilizamos 3.25 onzas, que eso nos costó 6.30 quetzales. Queso crema 9.91 quetzales, crema pura 15.35 quetzales, leche líquida 1 quetzal con 11 centavos, gelatina sin sabor 1.96 quetzales, yogur natural 2.81 quetzales, chocolate blanco 3.94 quetzales y por último azúcar normal o azúcar granulada blanca 84 centavos. La suma de todos estos ingredientes de nuestro bizcocho más lo que es nuestra crema es de 59 quetzales con 70 centavos, ¿verdad? Esta es la fórmula para un pastel completo. Así que el costo de mi materia prima es, como les repito, 59 quetzales con 70 centavos. Adicional a ello, le vamos a aplicar el 45% de su costo por lo que son costos fijos. En estos costos fijos, ¿qué es lo que entra? Bueno, pues entra la mano de obra, los costos indirectos, ¿verdad? Otros costos adicionales, gastos por ventas, empaques y demás, ¿verdad? Eso ya está incluido dentro del 45%, ¿verdad? Así que le aplicamos el 45% a 59.70, nos da un total de 26 quetzales con 86 centavos, ¿de acuerdo? La suma de estos dos gastos, ¿verdad? El que sería el de materia prima y el de gastos fijos, de 26 quetzales con 86 más 59 con 70, me da un costo total del pastel de 86 quetzales con 56 centavos, ¿verdad?
Este es un pastel de tamaño familiar, ¿verdad? Es un pastel grande al cual usted le puede sacar mínimo 15 porciones, ¿verdad? Entonces, ¿a qué precio puede lo dar? Bueno, yo diría que 150, 175, hasta 200 quetzales es un precio muy bueno. ¿Por qué? Porque recuérdense que lo que usted tiene que cobrar también es el tiempo de elaboración, la paciencia, el amor que usted le va a dedicar a este tipo de pastel, ¿verdad? No solo depende de los ingredientes. Lógicamente, sus ingredientes tienen que ser de buena calidad, pero usted tiene que poner de su amor, ¿verdad? O sea, usted tiene que poner tiempo, invertirle bastante tiempo, bastante paciencia a este tipo de pastel para que los resultados sean los que esperamos, ¿verdad? Entonces, ese es el costo total que a nosotros nos dio. Usted allá en casita puede hacer el ejercicio también, si lo quiere poner en práctica. Pueda que le varíe un poquito ahí el costo, todo dependiendo de la calidad y del precio de nuestros ingredientes a utilizar, ¿verdad? Así que ese es el costo. ¿A qué precio darlo? Pues usted lo decide, ¿verdad? Y si quiere comprobarlo, pues hágalo, pruébelo y usted decide a qué precio poderlo dar o cuánto, más bien dicho, usted estaría dispuesto por pagar por este pastel, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir con Oscar con el paso final de la decoración del pastel. Sí, así es. Antes que veamos el tema de la decoración, todavía le falta un poquito a los pasteles, entonces les voy a enseñar a hacer el stencil, ¿sí? El stencil para realizar este cuadriculado, vean. Entonces, de la misma manera, vamos a utilizar nuestro papel acetato y vamos a cortar tiras del tamaño deseado, digamos, alrededor, esta tiene alrededor de 2.5 centímetros, ¿de acuerdo? Vea, permítanme. Entonces esta, con lo que yo lo hice, es una tira de 2.5 centímetros, ¿de acuerdo? Yo las pegué de una vez para que sea mucho más fácil a la hora de utilizarlos. Entonces yo voy a colocar mi papel parafinado, en este caso voy a utilizar esta reglita y voy a cortar mis piezas de grosor de la regla, ¿vean? Y así vamos a irnos con dos hojas de papel acetato. ¿De acuerdo? Entonces vamos a colocar, tal vez vamos a ver, vamos a tratar de que se vea esto. Un fondo blanco, Abner, disculpa, una hoja de esas, nos podría servir. Porque creo que no se mira, o no sé si, sí, medio se ve, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a ver cómo hacemos que se vea completamente. Vamos a ver en esto. Listo, vamos a ver qué tal se ve ahí. Yo creo que se logra tampoco, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacerlo con el fondo gris, creo que va a ser mucho más fácil tener. Bueno, veamos. Entonces vamos a ir colocando, yo creo que sí se distinguen las piezas blancas. Vamos a ir colocando. Vamos a colocar una tras otra, vea, tenemos una, tenemos dos, tres, cuatro, cinco, seis, y así van a ir sucesivamente hasta darle el tamaño de esto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir eliminando una, la segunda, la cuarta y la sexta, ¿sí? Para que me quede el grosor que yo necesito, ¿ok? Entonces vamos a hacer lo mismo
en otra posición. Vamos a colocar aquí una. Vamos a medir la otra. Vamos a ir colocando la otra. Y así nos vamos a ir sucesivamente. Y vamos a eliminar las de en medio. Para que me quede este tipo de cuadriculado. Vea. Yo creo que aquí sí se logra ver este. Por eso le puse un poquito de tape también para que se llegara a ver. Y este va a ser mi stencil para hacer el cuadriculado. ¿De acuerdo? Entonces vean, vamos a hacer una prueba con harina. O con cocoa, mejor. Cocoa. Vamos a hacer una prueba con cocoa. Ok, vean. Entonces yo mi stencil, supongamos que este va a ser mi pastel. Voy a poner mi stencil. Voy a tomar mi cocoa. Y mi cernidor, y voy a ir espolvoreando poco a poco. Vean, son los cuadritos de adentro. ¿De acuerdo? ¿Vean? Levantamos cuidadosamente. Si se dan cuenta, ahorita quedaron unos cuadritos separados. Entonces ahora el movimiento que vamos a hacer, vamos a tapar los cuadritos que ya están hechos. ¿De acuerdo? Seguimos aquí. Levantamos nuevamente con cuidado y vea, ahí vamos teniendo nuestro cuadriculado. Volvemos a hacer lo mismo. Vamos a ver. Tapamos nuestros cuadritos. Solo vamos a ir moviendo poco a poco. ¿Veo? Aquí ya quedó diferente. ¿Por qué? Porque ya tenemos que hacer otro movimiento para tener nuestros cuadritos. ¿Veo? Con mucho cuidado a la hora de levantar. ¿Veo? ¿Cómo se ve el cuadriculado? Miren, con el stencil que acabamos de realizar. ¿De acuerdo? Bueno, esta es solo una muestra de cómo vamos a hacer el cuadriculado que está aquí encima, ¿verdad? Listo. Buenísimo. Vamos a ver cómo van los pasteles. Pero el pastel, ¿cómo va el pastel? Realmente a la hora. Este lo vamos a dejar por un lado para que se enfríe. Bueno, en lo que saca el pastel Oscar de congelador, les quiero dar la información a las personas que por ahí nos están preguntando en dónde pueden adquirir este tipo de premezclas. Bueno, estas premezclas ustedes las pueden encontrar directamente en tiendas CDCAP de Molinos Modernos. Estamos ubicados en la Quinta Avenida 13 Calle 13-06 de la Zona 9. ¿Qué días estamos atendiendo? Bueno, estamos atendiendo los días lunes y martes de 8 de la mañana a 2 de la tarde.
repito, de 8 de la mañana a 2 de la tarde los días lunes y martes en tiendas EDECAP. Repito la dirección: Quinta Avenida, 13 calle 13-06 de la zona 9. Por ahí pueden visitarnos estos dos días para poder adquirir estas premezclas. Estas premezclas las tenemos en dos presentaciones: 4 libras y 25 libras. Si tiendas EDECAP le queda muy retirado de su zona, pues puede visitar cualquiera de nuestros distribuidores, ¿verdad? Ellos ahí seguramente tienen ya nuestras premezclas a la venta. Acérquese ahí. ¿Y cómo la pide? Bueno, pues pide premezcla de chocolate de Molinos Modernos, premezcla de vainilla de Molinos Modernos, premezcla blanco de Molinos Modernos. Todas las premezclas, pídalas como Molinos Modernos. Ok, bueno, vean, ya saqué mi primer bizcocho. ¿Sí? Si se dan cuenta, sí va a caer un poquito, pero eso lo vamos a cubrir con nuestro cincho de chocolate. Eso es lo que vamos a realizar ahora. Si se dieron cuenta, para este pastel utilizamos hoy bastante nuestra regla. Entonces, vamos a tomar el alto de mi pastel, que serían 7 centímetros. Y yo voy a sacar una tira de papel parafinado o papel mantequilla, ¿verdad? Que tenga 7 centímetros. ¿De acuerdo? Vamos a ver cuánto tiene esta. Tiene 6 y medio, le falta un poquito. Tira de 7 centímetros. Vamos a agregar un poquito de manteca. ¿Para qué agrego yo manteca en mi mesa? Para que se adhiera mi papel. ¿Sí? ¿Vean? Y vamos a dejar que tempere.
el chocolate sobrante, eso lo volvemos a recoger y nos sigue sirviendo. Como pueden darse cuenta, ya tenemos nuestro cincho de chocolate, ¿sí? Vamos a colocar nuestra base aquí, más cerquita, y vamos a dejar que se tempere, vamos a dejar que se tempere alrededor de un minuto y medio, para poderlo trabajar. Bueno, de momento me gustaría enviarle saludos a Antonieta Varillas, a Eunice Vargas. Nos pregunta Eunice si la torta que hicimos es esponjosa o ambiente. Bueno, esta receta es una receta de pastel ambiente. La receta de pastel frío podría ser, bueno, es 100% de premezcla, 75% de huevo, 12.5% de agua y 12.5% de aceite. ¿Puede hacer este bizcocho de pastel frío? Claro que sí, lo puede hacer. Y si usted quiere humedecer el bizcocho, también lo puede hacer con todo gusto, ¿verdad? Pero en este día nosotros estamos trabajando la receta de premezcla de pastel ambiente, no frío, ¿verdad? Nelda Lam dice que es un privilegio para ella estar recibiendo este tipo de cursos de parte del instructor Oscar. Bueno, muchas gracias a ustedes, Nelda, realmente por ustedes es que nosotros estamos acá compartiéndoles un poquito de nuestro conocimiento, ¿verdad? Y de qué forma ustedes lo pueden pagar, bueno, pues únicamente poniendo en práctica lo que están aprendiendo, ¿verdad? Aprovechando este tiempo invertido en aprender en este tipo de cursos y innovando también sus negocios, ¿verdad? Y si usted no tiene negocio, pues anímese, ¿verdad? Desde casa puede usted realizar, usted puede trabajar este tipo de productos y darse a conocer con sus amigos, con sus vecinos, con sus familiares, ¿verdad? Un saludo también a Cruz Alfred desde Totonicapán, a Ceci de Lara, dice que se perdió el principio. Bueno, Ceci, este curso queda grabado en nuestra página de Facebook. De aquí dentro de un par de horas puede volverlo a reproducir. Ahora si no, en un par de días ya va a estar también dentro de nuestro canal de YouTube como CDCAP Guatemala. De hecho, les comento, en nuestro canal de YouTube este pastel ya está grabado. Lo único que son dos videos cortos de 2 minutos aproximadamente, ¿verdad? Entonces, pero si ustedes lo quieren reproducir todo, que sería el curso, pueden hacerlo, ¿verdad? Esto les puede servir para poder ir paso a pasito, ¿verdad? Con la elaboración de este producto. Un saludo a Oriana Álvarez de León, a Patricia Núñez, a Novani Marlin, a Clarita Flores desde Santa Catarina Pinula, a Judith Ramos. Acaparamos su atención con este trabajo excepcional. Dice, bueno, muchas gracias. Realmente esto es un trabajo que lleva días de preparación, ¿verdad? Ya desde hace días nosotros hemos venido planificando este tipo de cursos. Así que muchas gracias por ese comentario. Y qué alegre que este curso sea de agrado de muchas personas, ¿verdad? A Evelyn Yo también, muchas gracias por estarnos ahí siguiendo. A Tania de Álvarez y a Oriana Álvarez de León. Oscar, ¿querías decir algo? Sí, vean, ahorita me tomé el tiempo de sacar el que estaba en el molde. Lo único que vamos a hacer aquí va a ser cubrir nuevamente la parte de arriba, vean, con un poquito más de crema, ¿de acuerdo? Pero vean, si no tienen el cincho, claro que se puede hacer. Bueno, ¿y cómo fue que lo sacaste? Bueno, es fácil, porque le pusimos acetato a la orilla, ¿verdad? En todo el borde interior del molde, y con la ayuda de este acetato, entonces fue que se pudo desmoldar muy bien, ¿verdad, Oscar? Así es, hombre, como bien lo decías,
antes de desmoldar, antes de colocar las piezas, nosotros le colocamos lo que fue acetato y un papel parafinado en la parte de encima, y ya tenemos nuestro pastel domino, ¿verdad? ¿De acuerdo? Lo voy a colocar un poco en el refri porque todavía está un poquito suave. Vivi Villatoro nos dice: esa crema debe saber deliciosa por los ingredientes que lleva. Bueno, pues no se quede con las ganas, ¿verdad? Hágalo en su casa y pruébelo, y nos manda ahí sus comentarios, nos manda ahí sus fotos también por medio del Messenger de Facebook, como CDK Guatemala. Bueno, vea, tenemos nuestro cincho. Lo vamos a tomar aquí. Y vamos a ir colocando la parte de encima. ¿Sí? Este chocolate no está 100% sólido, ¿verdad, Oscar? Lo único que hicimos fue darle un poquito de temperatura, más ambiente, que no estuviera muy caliente. Así es. Para que se pueda adherir muy bien a lo que es el bizcocho y la crema. Sí, vea, sugerencia: si ustedes lo van a hacer para comercializar el pastel completo, véndanlo completamente con el papel parafinado. ¿Por qué? Porque a la hora de desmontarlo, puede que haya quedado muy delgado el chocolate, la capa de chocolate, y a la hora de quitar el papel parafinado, se vaya a quebrar o se vaya a fisurar el chocolate. Recomendaciones: siempre es venderlo con el papel parafinado. Solo hacerle la recomendación a la persona que nos lo está comprando, que a la hora de partirlo se lo quiten, ¿verdad? Bueno, tenemos nuestro cinchito, ¿de acuerdo? Y viene nuestro cuadriculado en la parte de encima. ¿Sí? Lo limpiamos bien nuestro molde, que no tenga cocoa. Limpiamos bien. Y aquí vamos a recuerdan, tenemos que quitar. Sí. Quitamos. Lo sacudimos. Tapamos el que ya está cubierto. A levantar, vea, sí, y ya solo nos queda la parte baja, ¿verdad? Ya tenemos nuestros dos pasteles. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Espero que haya quedado comprendido el tema de cuadricular la parte superior y la colocación del cincho, ¿verdad? Ok, buenísimo. Entonces vamos a partir uno. Creo que ya se están esperando todos, ¿verdad? Vamos a partir uno. Vamos a buscar un cuchillo ahorita. Permítanme.
vamos a partir este, vamos a ver. Vean el cuadriculado que tiene, ¿sí? Vamos a dejarlo aquí. Listo. Mira. Y ahí tenemos nuestro pastel ajedrez realizado el día de hoy. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo ven? Me gustaría que me dijeran cómo lo ven. Creo que no nos... Ahí hay un cafecito, vean, para que se les antoje. ¿Sí? Me gustaría que me dijeran cómo lo ven, cómo les pareció el curso, si es práctico, si les gustó, si fue fácil la explicación. Me gustaría que nos dijeran. Vean. ¿Cómo ven la terminación del pastel, verdad? Miren, y creo que esto es una de las cosas muy difíciles que se pueden hacer. Hacer que cuadren el cuadriculado de arriba con el de abajo. No sé si ustedes lo pueden observar ahí. Porque como ya no tenemos visibilidad de la parte de cómo va abajo, hoy nos quedó exactamente cuadrado, ¿verdad? Con la parte interna. Sí, no, realmente a mí me ha parecido bastante bien. Ya las personas están ahí haciéndonos llegar sus comentarios, encantadas, dicen, están encantados con el producto final, está muy bonito, ahí nos mandan unas caritas con corazoncitos. Bueno, eso significa que les ha enamorado este tipo de pastel, ¿verdad? Así que, bueno, no se queden con las ganas, háganlo allá en sus casitas. Ya tienen aquí el curso virtual ya grabado para que ustedes lo puedan hacer paso a paso, ¿verdad? Y hora y media, 2 horas más o menos, y en ese tiempo usted ya puede trabajar este tipo de pastel. Y realmente, como bien lo decía ahí alguien, la crema se ve como que si estuviera buena por los ingredientes, y realmente sí está muy buena, está muy rica, ¿verdad? Así que no se quede con las ganas, hágalo, anímese, ¿verdad? Si quiere hacer una prueba, hágala, y ustedes en familia lo prueban y todo lo demás. Y ya después empiece a hacerlo ya para comercializarlo, para ponérselo ya a la venta a sus clientes, ¿verdad? Este pastel es un pastel bastante especial que el año pasado nosotros dimos el curso presencial acá directamente en CEDECAP Guatemala, y lo dimos para la época del especial del Día del Padre, ¿verdad? Así que es un pastel muy bonito para una muy bonita ocasión como lo es el Día del Padre también, ¿verdad? Pero es un pastel que usted le puede comercializar inclusive todos los meses del año, ¿verdad? Así que sí, así es. Yo creo que ahí estamos. Yo quiero agradecerle nuevamente ahí a Juliana Bolívar y a otras personas más que ahí estuvieron constantes en responderles a las personas que se pronunciaban ahí con consultas, con preguntas. Realmente estas personas son personas que han venido, que han estado constantes acá en cursos presenciales, y la verdad ahí está el resultado, ¿verdad? Han aprendido bastante y el día de hoy ellas nos apoyaron para poderles responder también a todos ustedes, ¿verdad? Así que no sé, algo que querrás agregar, Oscar, para dar finalizado. No, únicamente creo que el tema de hacer este pastel, o esta forma de presentar este pastel, más que todo va a ser el tema de verificar y cuadrar todo, ¿verdad? Creo que aquí le damos mucho a la matemática con el tema de las medidas, el que quede exacto, que vayamos viendo que si ya pusimos pastel, nos toca crema, y en la parte de arriba en inversa. Entonces creo que este pastel lleva mucho trabajo de concentración, ¿sí? De concentración, y creo que como les dije yo en mediados del video, es un pastel súper fácil, digamos, es un pastel bastante fácil, no está complicado el tema de estarlo partiendo, estar armando. Creo que hasta podría ayudar en el tema de los niños, ¿verdad? Y apoyar también a los niños que ayuden a hacer este tipo de pasteles. Creo que sería una forma de entretenerlos un poquito, ¿verdad? Entonces creo que ahí estaríamos, creo que tratamos de resolver todas las dudas.
esperamos que les sirva. Como ya lo dijo Abner, ya el video ya está posteado, ya este producto se dio el año pasado exactamente para la fecha, para celebrar el Día del Padre. Y fue un producto que tuvo bastante, bastante participación en el área pastelería el año pasado. Estuve llena las cuatro clases que yo tuve que impartir. Subimos full y creo que es un producto que tiene bastante aceptación, tanto como uno de que lo está haciendo como a la persona que se la va a vender al cliente, ¿verdad? Bueno, entonces correcto. Yo creo que sería eso, hombre. Así es, muchas gracias, Oscar. Realmente yo tuve un 100, ¿verdad? O un 110, porque es un pastel bastante laborioso, en lo cual la paciencia es muy importante, ¿verdad? Entonces, y Oscar lo ha demostrado el día de hoy, la paciencia, el amor, la dedicación para hacer este pastel y que este curso llegue a cada una de sus casas, a cada negocio del país de Guatemala, ¿verdad? Y no solo en Guatemala, sino que muchas personas fuera de nuestras fronteras, yo sé que van a poner en práctica este curso, ¿verdad? Y por ahí nos van a hacer llegar las fotografías de ya el producto final, de cómo es que quedó ya este tipo de pastel, ¿verdad? Así que recordándoles únicamente los días de la tienda. Tienda CDCAP abre los días lunes y martes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Estamos ubicados en la Quinta Avenida y 13 Calle 13-06 de la zona 9, ¿verdad? Así que los esperamos para que puedan adquirir estas premezclas y puedan hacer estas maravillas también en sus casas, ¿verdad? Así que muchas gracias a todas las personas. Llegamos a 500 y más de personas que nos estuvieron viendo y estuvieron presentes durante más de 45 minutos. Realmente eso es un motivo de felicidad para nosotros, y más que felicidad es una motivación a seguir adelante y no dejar por un lado este tipo de cursos, ¿verdad? Así que muchas gracias por esa audiencia y los esperamos el día de mañana con un curso más desde Quetzaltenango. Estarán transmitiendo allá el instructor Eric Mazariegos el famoso pan Mont Blanc. Así que la cita para mañana es a las 10 de la mañana en punto, los esperamos, y en nuestro caso CDCAP Guatemala nos vemos el próximo martes igual a partir de las 10 de la mañana. Hasta pronto, feliz tarde.